Bueno amigos, bienvenidos una vez más a un video de Calles, Aventura y Más. Y hoy desde el parque de la Hoover, pues aquí en las canchas, disfrutando de un partido bonito y pues se ve muy parejo. Pues es el Club Deportivo Napoli con el Club Deportivo Toluca. Así es que aquí va, como tocan, como se ven las jugadas y siempre tratando de hacer lo mejor que se puede. Así es que disfruten de todo lo bueno y maravilloso que son las jugaditas, disfruten de todo lo que se puede observar y pues siempre tratando de competir lo mejor que se pueda. Disfruten de esta bonitas jugadas, disfruten de estas bonitas vistas que podemos traerles por medio de estos videos. Vean qué bonito se ve el parque así con esas hojitas que ya tiraron los árboles. Pues ya como pueden observar las luces, porque ya está de noche, se ven ahí las luces así, pues al fondo lo oscuro porque ya es de noche. Ya son las casi 8:30 de la son las 8 y algo de la noche y pues aquí ya se ve bonito. Así es que disfruten de todas las jugadas que se pueden tener, los toques que puede dar uno y pues en verdad tratando de buscar siempre lo que todo jugador de fútbol busca, echar el gol, ¿verdad? Todos los que nos gusta el fútbol o practicamos, siempre buscamos tratando de echar un gol para celebrarlo. Así es que vean las jugadas, vean cómo se va uno y pues tratando siempre de correr lo mejor que se puede. Todos los que podemos disfrutar, pues sabemos que esto es lo mejor. Vean buenas jugadas que se tiran, buenas jugadas que hay y pues siempre poniendo todo el... no fue penal, se cayó solo. Vean las jugadas, aquí va quién Pedro. Bueno, no llegó el balón donde tenía su destino. Bueno, vean y disfruten todo lo que se puede observar en estas jugadas. Siempre todos tratamos de tapar y siempre correr un poco para sacar el estrés, para sudar, para poder pues disfrutar de lo que es el fútbol. Hay toques muy buenos de los blancos, vean, buena, vean, casi, pero no, pero en el travesaño. Vean, disfruten esto sí es bonito, divertido, aunque está fría la noche, pero siempre pues tratamos de que salga todo bien. Ahí va, pégale. Bueno, a veces y afuera, pues el fútbol siempre uno trata de ver cómo se le da, pero pues ya estando adentro la presión siempre de uno siempre es más fuerte. Así es que hoy vean, disfruten y pues traten de ver todo lo que uno comete en los partidos, a veces bueno, a veces malo, pero sobre todo pues siempre con la diversión al máximo, ¿verdad? Así es que esto es Calles, Aventuras y Más desde la Hoover, acá con el con los veteranos, ¿verdad? En el campeonato de los veteranos y pues vean
al menos amarillos hacen sus jugadas buenas, ¿ves? Lástima que le pegó ahí, pero tuvo buena esta jugada. Así es que disfruten completo lo que son estas jugadas, disfruten todo lo que hay, vean lo bonito, lo divertido y sobre todo pues la pelea que se da por el balón, ¿verdad? Siempre tratando de pelear los balones para seguir adelante disfrutando de estos bonitos juegos. Esto es lo bonito, divertido que siempre tenemos. Hay muchos equipos que ya se conocen, juegan muy bien y pues ya sobre todo pues golazo. Sí, se lo valieron. Bueno, es lo que decimos, a veces son pues parte de lo que uno va pues tratando de cubrir, a veces de tapar, a veces de echar goles y todo, pero eso es lo bonito y divertido, siempre estar en una cancha corriendo, disfrutando, tratando de siempre hacer lo mejor que se puede, jugar el fútbol. A veces los pases largos funcionan, a veces no funcionan, pero pues a veces la presión de uno es lo que uno quiere, deshacerse del balón, porque pues más en zonas peligrosas. Ahí está el información, Hoover, campeonato de veteranos, Napoli versus Toluca, y pues ahí están, verdad, jugándose un partido bueno, un partido pues que se ve como se suda la gota gorda, como se ve la presión, y pues sobre todo pues disfrutando de las vistas bonitas. Así es que esto es lo bonito, divertido que se puede tener siempre en lo que son las canchas. Otro tiro, menos mal, verdad, pero vean también, como les digo, los amarillos también tienen su toque, pero pues a veces al frente la definición falla. ¿Le pegó? Sí. No alcancé a grabar para dónde, pero pues se ve que se fue afuera. La verdad, bueno. Ahí pues tratando de apoyarlos cada vez que llegan, cada vez que están ahí en el ataque, ¿verdad? Y pues ahí van siempre echándose las corridas, disfrutando. Y sí, está bastante frío acá, pero pues al que le gusta, le gusta, y siempre disfrutamos de esto aunque tengamos frío. Venimos bien abrigados para que pues no haya ningún resfriado. Así es que ahí están, ahí van pues disfrutando de las jugadas. Pégale, no le pegó. Hoy sí. Pedro, buena. Bueno, le pegó el Pedrito para adentro, pero no. Un bomboncito, como dice el perro Bermúdez, ¿verdad? Pero pues ya se ve que sí se está llegando ya. ¿Qué fue? O afuera se fue. Pensé que había sido gol, estaba distraído. Y pues ahí van las jugadas, ¿verdad? Bueno, ahí va disfrutando de todo, viendo que estén tocando y pues jugando lo mejor que se puede. A todos aquellos que no están suscritos, les pido que se suscriban para seguir adelante creciendo,
¿verdad? Y aquel que le puede dar like, dele like y pues seguir adelante siempre creciendo como canal de YouTube aquí pues en Redwood City, California. Disfruten de todos los videos que podemos subir, los videos que subimos cada semana, pues disfruten. Y como les digo, siempre tratamos de grabar diferentes cuadros, diferentes escenas, diferentes cosas para que ustedes se diviertan cada día, y pues tratar de agarrar diferentes ángulos también para que disfruten de esta vista bonita. Que bien se ve, hay que seguirlos con la cámara y sobre todo pues tratar de ser lo mejor que podemos para que ustedes se diviertan. Híjole, mano, solo porque la levantó, si no, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo bonito de los contrarios o los compañeros que dan buenos pases, y pues a veces uno no está bien para definir y echar el gol. Así es que esto es lo bonito y divertido, ¿verdad? Siempre haciendo lo mejor que se puede. Gracias a todos aquellos que están siempre pendientes de estos videos. Disfruten de las vistas bonitas que podemos tener, disfruten de las jugadas que hacemos o tratamos de hacer, y siempre pues pidiéndoles el apoyo para que estén siempre, ¿verdad?, aquí con nosotros disfrutando de estas, de estos videos cada vez que subimos, ¿verdad? Dejen ahí su like, sus comentarios, y pues sobre todo pues me da con respeto todo para que no haya ningún problema. Vean. Estaba fuera. Sí, estaba fuera de lugar, ¿verdad? Fuera de lugar. Si no, pues también vean que bonitas se ven las jugaditas. Y pues tratar de tocar aquí el portero del pepino. Pues si eso es lo que tratamos de hacer siempre. Pégale, pégale, pégale. Buena. Buena. Estuvo bien, ya ven. Como les digo, siempre tratamos de andar caminando aquí para que sean las jugadas que se puedan, las jugadas que podemos hacer, y pues bonita la diversión que nos da el fútbol, la diversión que nos da el correr, el estar siempre activo futbolísticamente, y pues tratar de agarrar un poco más de aire, más condición para seguir corriendo y no detenernos cuando se nos acabe. Más con el frío cuesta más, porque pues el frío lo hace a uno pues andar ahí, que se le cabe el aire más a uno. Así es que esto es lo bonito y divertido del fútbol. Vean cómo se pelean las pelotas. Aquí les dejo mi Facebook, aquellos que no me tienen agregado o me quieren agregar, aquí está, para que siempre sigamos creciendo en todas las plataformas que hay de internet. Así es que también les vuelvo a repetir, suscríbanse al canal de YouTube para seguir creciendo, para seguir subiendo videos y tratar de hacer lo mejor que se pueda cada vez que podemos, ¿verdad? Y pues a divertirnos cada vez que podemos también aquí con el fútbol, tratar de jugar y divertirnos, pues no tratar de entrar con malas intenciones, sino que divertirnos unos con otros. Bueno, esto llegó aquí, los dejo y pues nos vemos a la próxima, si Dios quiere.